Hola, Sor Burrita, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Turbulence? ¿Ya me puede decir Turbulence? Claro, hermana. Muchas gracias, Sor. Hoy no vamos a confesar, hija. Ah, ya, yo creo que próximamente vamos a hacer confesiones. ¿Qué le ¿En parece? vivo? ¿En vivo? ¿En vivo? Me encantaría No, la mucho, gente Turbo. dice que en vivo no, porque luego la gente nada más quiere figurar en el teléfono. Ay, Turbulence, ¿a qué debo tu llamada, hija? Pues porque ya estoy aquí afuera del convento. Ay, es que quedamos en grabar, ¿verdad? Sí, y ya le traigo muchas historias. Ay, pásale, hijita. ¿Qué hago? ¿Qué? ¿Por dónde me voy? Mira, vas a entrar, te vas a registrar en recepción. Ok. Dejas tu INE, por favor. Dos vueltas, pasas el torniquete. Ahí vas a entrar, vas a ver un altar de la Virgen de Zapopan. Te persinas y dejas una moneda, por favor. Oiga, ¿a fuerzas me tengo que persignar? Así es. Te Ok. persinas, le das todo derecho. Vas a ver la estatua de Juan Pablo II justo con Juan Dieguito, Ah, ¿verdad? ok. ¿Y está canonizado? Ay, no te persinas porque ese papa no es verídico. Ok. Oiga, tranquila. Él compró su santidad. Ok, Él ok. compró su santidad porque estuvo involucrado en Ya, muchos. oiga, mucho chisme, Bueno, ya, oiga. vas a pasar y vas a ver el altar muy grande de Guadalupana. ¿Eh? ¿De qué? Vas a ver el altar grande de la Guadalupana. Ah, la Virgencita. Ahorita están a las reglas porque ya viene el 12 de diciembre. Ay, sí es Le vamos a cierto. hacer matachines por si gustas venir. Es que estoy volteando para acá porque acá está la ¡Cállate! turbulencia. Oiga, no hay chance para hacer matachín. No, solo tengo para viejo de la danza. Ay, oiga, me está diciendo viejo de la Te danza. incluye lo que es el chicote, el vestuario y el silbido. ¿Me da? ¿Y a cuánto me sale el paquete? No, no les pagamos nada. A los matachines y a los viejos de la danza no les pagamos. Nomás lo que la señora les quiera dar, que si el tamal, que si el pozole. Ay, o sea, no ganaría nada. No, todo eso es para el señor Y Turbulence. bueno, ¿y el vestuario usted me lo da? No, tú te lo tienes que mandar a hacer. Ok, ¿y el silbido? ¿Mande? Digo, ¿y el silbato? El silbado nosotros te lo damos. Ok. Bueno, vas a pasar el altar de la Virgen de Guadalupe. ¿Todavía no llego? No, todavía te faltan Pues si tres. quiere no entro al video, oiga. Te faltan tres vírgenes más. Ok. Vas a ver ahí una foto muy grande, es la mía. Ahí hay Ah. que dejar 100 pesos. 100 pesos, ¿100? cuota de recuperación. ¿Pero para qué? No más, así lo dicta la Santa Biblia. Ok. Y después, Virgen de Fátima y al final, Virgencita Destroyer. Ah, le puso Ya altar. ves que se murió la Sí, criadora. oiga, ya. Entonces, le acabamos de hacer un altar. Ok. Mano derecha está el baño, ahí no te vayas a meter. Mano izquierda, ahí está mi oficina. Ah, ok, bueno, ahorita llego Ya entonces. tengo aquí toda la producción. Ok, oiga. Mande. ¿Y la madre superiora? Falleció anoche, Turbulence. ¿Cómo? Falleció anoche la madre superiora, pero la revivimos. Ah, ¿la revivió? La revivimos. O sea, próximamente la podrán conocer. Está internada. Está internada. ¿En dónde está internada? En la 4. La tengo en la 4. La tengo en la 4 y la van a mover a gine. La van a cambiar a Giné. ¿Qué? ¿Porque está embarazada? No, Sí, oiga, ella ya está. sí, Y que sí, sí. ella ya está viejita. Bueno, ya déjeme entrar. Viejita, pero le pegó el chicle. Pásale, Turbulence. Gracias. Llegaste bien rápido. Hola, madre, ¿cómo ¿Cómo están está? aquí? Ah, este para allá. Nosotros no nos saludamos de beso, hermana. No, entonces, No. ¿cómo me va a saludar? Me besan la mano. Ah, ok. ¿Y Estos no me va a guantes presionar? me los regaló una draga. Estos Los guantes. ando usando ¿Quién hoy. se los regaló? Oiga, sí es cierto, porque trae guantes de Una draga. draga muy famosa. Se la regaló. Que va a estar en Drag Race México. ¿Y usted cómo sabe de eso? Pues es que vino a pedir una oración, hermana. Oiga, a veces siento que usted me está mintiendo. No, ¿tú crees que yo soy la burrita? Y que solo me está sacando dinero. No, Turbulence, ¿cómo crees? Aquí la que saca el dinero eres tú, No, 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 acuérdate. pero ahorita me hizo dejar que una moneda que sí. Ya, tranquila. ¡Mire! ¿Ves con eso te apaciguas? ¿Usted todo quiere controlar con el señor? Te apaciguas. Es que siento paz. Siento paz. Además, ahorita ando muy pacífica, ¿eh? Ah, sí, andas muy pacificadora, irreverente. Y revolucionaria. Feliz e infeliz. Y ahora me lloras, me lloras, me lloras. Segundo misterio, así se va a llamar. Es que vamos a hacer un rosario.
En honor a Gloria Trevi. ¿Un rosario en honor a Gloria Trevi? Sí. ¿Por qué en honor a Gloria Trevi? Para que llene sus próximos conciertos. Y es por eso, hermanos, que estamos pidiendo una módica cuota de recuperación de 500 pesos. ¿Y eso para qué es? Vamos a dejar aquí el número de cuenta para que depositen. Y entre más depositen, Gloria Trevi, más feliz será. ¿Por qué está haciendo eso? ¿Pero por qué pedir dinero para eso? O sea, si son cosas de la iglesia la puede apoyar. El de arriba. ¿El de arriba qué? Lo dictó. ¡Sí! ¿Lo dictó? Yo solo soy un instrumento, Turbulence. Ok, tú deberías de ser lo mismo. No cuestiones las leyes. Oiga, pero señor, es que desde que la conocí todo el tiempo todo se trata de dinero. No, de dinero y de Dios. No dejes a Dios a un lado, Turbulence. El dinero va y viene. Dios no. ¿Ves? Tiene toda la razón. A lo que viniste. Perdóneme, por favor, apoyen con los 500 pesos. Son 300 pesos por perdonarte. ¿Cómo? Son 300 pesos porque me acabas de faltar el respeto. ¿Y eso también se paga? Como no está el padre para que te confiese, con 300. Pasas del filtro. Ahorita pasas del filtro. Te los anoto. Oiga, pues estoy bien contento de venir aquí a su oficina, que por cierto está muy bonita. Nice, parece hotel, pero no es un cuarto de hotel, es una oficina. Es una oficina muy bonita y todo. Del Seminario de las Monjitas. El Seminario de las Monjitas que se encuentra acá por la carretera San Mateo. Vi. Acabamos de hacer el rompope. ¿Acaban de hacerlo? ¿Me sí, da un traguito o qué? Ahorita te damos un traguito. Ok, de ok. Lechita. ¿Y me regala un botecito? Cuesta 400, tú. ¡Ay, oiga! Cuesta 400, pero te lo dejo en 380. ¡Pero somos amigas! No. Turbulence, yo no tengo amigas. Las hermanas no podemos tener amigas. ¿Y sus compañeritas? Son mis hermanas. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Venga! ¡Hermana! ¡Ay, hola! Sí, ¿Ella cómo se llama? Ella es Sor Gertrudis. ¿Sor Gertrudis? Sor Gertrudis es la que ¡hermana! Ella es Sor Fabiola. ¿Sor Fabiola? Aquella es Sor Pila. ¡Hermana! Aquella es Sor Pila porque siempre Sor anda... Pila. Con movida. Mucha pila, trae movida. Mucha pila. ¡Sorpila! ¡Sorpila! Oiga, te veo, qué hermana. Qué fuerte, qué fuerte. Oiga, pues hablando de muchas cosas, ya ve que su hermana, la Sorpila, tiene mucha pila, así la otra es. Que come mucho, la otra que hace mucho ejercicio y así. Pues existen muchos tipos de personas. Uh-huh. Y nosotros tenemos muchos tipos de ampones. Uh-huh. Y la quisieron mucho, fíjese. Ay, bendito Dios, Turbulencia. Creador del cielo y de la tierra. Les mando una bendición a todos los que están viendo este video. Ok, y me mandaron sus historias, fíjese, y se las quiero leer. ¿Historias que tienen que ver conmigo? No. Haz de cuenta que en nuestro canal yo tengo una compañera que se llama La Burrita. Ay, sí, muy famosa. Muy famosa, me cae muy bien, muy buena persona. Mucho talento. Una niña con mucha luz y con mucha paz. Mucha paz, yo le auguro. Uf, mucho futuro, primero Dios. Primero Dios. Pero usted la vez pasada me comentó que no me conocía y cómo conoce a La Burrita. Pues eso es lo que siempre pasa. Primero conocen a La Burrita y luego te conocen. No se equivoque, oiga. Conocieron a La Burrita por mí, tampoco se equivoque. Bueno, entonces me dijeron mal la información. Turbulence, te pido una disculpa. Es que yo siento algo. ¿El pipiri? Yo también siento, pero siento amor a Dios. ¿Tú qué sientes? Todo me lo cambia a Dios siempre. Pues soy una monja. ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? De hecho, ayer vino La Burrita llorando. ¿Cómo lo liga? Ella lo ligó bien chilero. Vino La Burrita llorando. Ayer vino la Yurita. La Burrita vino llorando que porque se le perdió un hijo. Ah, sí, oiga, déjeme decirle que hicimos una fiesta mexicana, pues a la que fue. Uh-huh. Ah, pues entonces ahí conoció a La Burrita. Ahí la vi. O ya la conocía de antes. No, ahí la vi. Hicimos esa fiesta y déjeme decirle que pues La Burrita tiene su hijo, el chino. Lo tenía porque se le perdió. Sí, bueno, se le perdió. O se le murió porque no. No. Yo no, le no. dije que yo vi que atropellaron un perro afuera del convento. Oh. ¿Y el perro estaba aquí o qué? No sé si sería ese. Es que él está en el seminario. ¡Sí! ¡Sácatelas! Entonces... ¿Qué? Ya... ¿Por qué? Se parecía mucho... ¿A quién? Al hijo de La Burrita, el perro que mataron. Que atropellaron, perdón. ¿En dónde? ¿Afuera del seminario? Afuera del seminario... No me digas las eso. Las tripas hicieron cuach. ¿Sacó la cabeza y dijo? Rebota, rebota y cuas. Pepe, pecas, pica, papas.
Falleció ese perro. Pero no, no sé. Creo, oiga. Estamos esperanzados en que va a pasar. Ahí está todavía embarrado. Aquí, pues, les vamos, si aquí, aquí les vamos a dejar una foto del chino para que nos ayude. Si usted lo ve, tenemos una recompensa por parte de la burrita. ¿Cuánto? La burrita me dijo que le iba a dar a la persona que lo encontrara 5,000 pesos. Ay, muy poquito. ¿Qué? Vamos a subirlo a 15,000. ¿Qué te parece? ¿A 15,000? Nada más que te voy a cobrar 2,000 pesos por mencionarlo en la casa de Dios. ¿Cómo? ¿Todo cuesta? ¿Es una cuota de recuperación? ¿Todo es de recuperación aquí, oiga? Todo, aquí todo se recupera. Bueno, ¿y me va a dejar leer las historias? Sí. 2,500 por cada historia que tú leas. ¿Y las que usted lea? No, esas no las vamos a cobrar. Ok. Las vamos a regalar. ¿Las va a regalar? Porque Dios dijo. ¿Qué dijo? Hombre con hombre, mujer con mujer. No, eso no dijo Dios, ah, oiga. No, eso dijo Winter, ¿verdad? Eso dijo Winter y... Ay, pero qué bueno, alegría me voy a quitar mi guante. Cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Es que me gusta mucho cantar cantos de iglesia. Me gusta mucho. Qué padre. ¿Y usted cada vez que platica con alguien siempre tiene que cantar algo católico? Pues no siempre, pero de vez en cuando se me ocurre. Vamos todos a la casa de Jesús. ¿Quiere que se la enseñe? A ver, épale, ¿qué? ¿Qué? Permítame, ahorita se la enseño. Vamos. ¿Conoce la canción de Pepas? No. Más respeto, Turbulence. Estás no. Con una de esposa de Dios. Una de las tantas. Oiga, pero es que existe una canción que se llama Pepas. ¿Sí le gusta? ¿Qué? ¿Por qué le hace así? Por las pepas. ¡No, oiga, no! Pepas es la canción. Y mira, le quiero cantar esta canción para ver si usted la quiere cantar. ¿La canta conmigo? A ver. Mire, fíjese. Lo que de mí se diga. Ya oye, oiga. Esa la ponemos en año nuevo. Necesitaba, alegras mis días. Ahí viene Dios. Nos ponemos bien alebrestadas. Bien eléctricas. Bien eléctricas con el vino de consagrar. Vengan todos a la iglesia. Miren, las dragas bailamos así, oiga. ¿Le hacemos así? No, nosotros le hacemos así. ¿Cómo? Todos, vamos todos. Vamos a la iglesia, es fin de semana, a llamar a Cristo. Vamos todos a la iglesia, es fin de semana, hay que amar a Cristo. Amén. ¡Llenarse! ¡No, oiga! ¡Tranquila! Me gusta mucho ese coro. Oiga, no, pero se emociona y me asusta. Nos prendemos, las hermanas nos prendemos, pero eso es otra historia. Oiga, no. Después te invito a todas mis hermanas. Muchas, y no se quitan las batas y así. Sí, pero estamos pelonas. Oiga, son lesbianas. No. No. ¿Para eso tenemos a los padres? ¡Pérese lo que no, que usted es esposa de Cristo! ¿Y qué son los padres? ¿Cristos? ¿Los padres son Cristos? ¿Cristos chiquitos? Sí, sí y sí. ¿A poco? Yo no sabía. Ajá. Eso. Ahora ya lo entendiste. Pero... Lo acabo de entender. O sea, cada vez que veo un padre, entonces yo lo puedo tocar como... No, tú no. Porque solo yo no las puedo. Que tenemos el velo de Dios. Ah, ¿este es el velo de Dios? Ese es el velo de Dios. Ok. Sí, ¿y por qué a veces son cafés y a veces son negros? Depende la tela que encuentres. A veces encontramos color café y a veces encontramos negro. Ok, qué padre contexto me dio. Muy, ok. Me encanta. Oiga, pues bueno, le traje unas historias que nos mandaron ampones, que son historias pero cristianas. Pero no estén subiditas, Turbulence. ¿Cómo? Groseras, ¿verdad? Pues es que yo no sé qué hay. Es que tu enviado, canal, ¿verdad? Es de mucha grosería y de mucha maldición, doble sentido. ¿Usted ya lo ha visto? Sí, lo vi con las hermanas. ¿A poco? Ayer cumplió años la hermana Génesis. ¿También tiene una hermana que se llama Génesis? Ella más chiquita. ¿Ella es la chiquitita? Tiene 19 años. ¿Y cuánto tiene aquí? Tiene 2 meses. ¿Apenas? Ayer la acabamos de pelar. Le cortamos el cabello. ¿Por qué? Porque todas tienen que entrar pelonas. Ah, ¿todas están así como las meseras de la Siberia? Sí. Todas tienen que estar pelonas porque ahorita hay un brote de piojos. ¡Ay, no, oiga, aquí! Mejor me voy. No, no te preocupes, no se te va a pegar. Mire, aquí tenemos una historia de un ampón. ¿Qué le parece si las empezamos a leer? A ver.
Dice. Tú léela este... primero para yo saber cómo, ¿verdad? Ok, mire, este se llama Eddie López. Ay, no, espérense. Editamos el nombre porque dice anónimo, por favor. Ok. Érase una vez una noche mexicana. No, esta es de las historias mexicanas, oiga. Mire este, bien segura. Espéreme. Porque los tengo que encontrar. No, es que ayer me pasó, ni es bien feo. ¿Eh? ¿De qué, oiga? ¿Con el rompope? ¿Con el rompope se pasonea? Aquí es nuestro único vicio, es el rompope. Ok. Mire, ya tengo la primera historia. A ver. Se la voy a leer. Y ahora, en estas nuevas historias, vamos a decir música celestial. Música celestial. Fíjese, esta historia nos la manda un chico que dice que sea anónimo. Por favor, Turbulence, y saludos a la burrita católica. Saludos, que Dios te bendiga. Resulta, resalta y rebota que para esta sección de historias religiosas les quiero contar que hace como 3 años llegó a mi comunidad un nuevo sacerdote. Pero cuando lo vi por primera vez, yo no sabía que él era sacerdote y le empecé a coquetear. Ay, no, Turbulence. ¿La puedo seguir leyendo? Bueno, ¿verdad? ¿Sí le agrada? Sí, dale, 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 está buena. Era un hombre de barba, de buen ver para mis gustos, y era de Guadalajara. Ay, los de Guadalajara son muy guapos, sí, son muy guapos. Los padres de allá son muy guapos y muy bien dotados. ¿Cómo? De talento. Ah, ok, 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 ok. Él solo se reía conmigo y me empezó a hacer plática. Como a la media hora de que hablé con él, empezó la misa, y ese hombre al que le coqueteaba era quien iba a realizar la celebración. Santo Dios. Sentí un remordimiento por dentro y mucha risa al darme cuenta que le estaba tirando el perro al nuevo sacerdote de mi comunidad. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Les mando un beso y abrazos. Hermana, lo que pasa es que el diablo se disfraza. El diablo se disfraza de, ¿cómo?, muchos enemigos, entonces tal vez el diablo hizo en ella que lo viera con ese deseo carnal. Pero ya que fue a la misa, ella entendió que él, oiga, era un padre. Yo tengo una duda. Uh-huh. ¿Y es real ese mito de que muchos sacerdotes son gays? Mira, Turbulence, no estoy yo para contártelo, ¿verdad? Ni okay, tú para saberlo, pero sí. Sí salen gays. ¿A poco sí? Salen gays, pero Dios los ama a todos. Dios los ama a todos. ¿Gays o no gays? Y Dios los acomoda. Ay, Dios les da a entender, ¿verdad? Ay, Dios, lo, como Dios le da a entender, ¿verdad? Los, bueno, mire, encamina. Ya vio que esto es solamente leer la historia. Muy fácil, atención, muy ameno. Como, ¿sí?, leer la palabra de Dios. Ándele. Es como cuando pasan a la señora al frente al estrado. Perfecto. ¿Cómo se le llama? Al altar. Al altar. Y que la ponen a leer. ¿Qué es lo que leen? Leen la Biblia. ¿Pero qué? ¿Cómo se le llama lo que hacen en ese momento? ¿Leer? Sí, pero ¿qué? ¿Cómo se le llama? Usted, pues, es la monja, tiene que saber todo eso. Nada más le decimos, ven, léele. ¿O qué? ¿Por qué no sabe eso? Turbulence, porque yo no soy padre. Pero sabe todo. Yo no todo. soy. ¿Me ves cara de padre? ¿Me ves cara de padre? No, ¿verdad? No, no. Soy monja como una chingada, entonces cállese la boca. Ah, ¡oiga! Usted no va a venir a inventar cosas que Dios ya hizo por muchos años. ¡Chingüetas, Turbulence! Oiga, es que eso se me hace bien raro que no sepa. ¿Ese es tu problema? Ese es el diablo que te está haciendo dudar de mí. Pero síguele haciendo caso al diablo. Bueno, perdóneme. Se te va a aparecer en la noche. ¿Qué? ¿El diablo? No, oiga, ahorita no lo ando ocupando. Ya lo traigo. Se te va a aparecer el diablo. Mire, dice, le dejo una historia para que la lea. Anónimo. Puros anónimos. Pues que son historias religiosas, muy fuerte, oiga. ¿Verdad? Es que nadie se atreve a meterse con la religión. Una experiencia religiosa. Sentirte cada paso que me notas. Pensar que todo es tuyo, merece un aleluya. Es una experiencia religiosa. Y sí, así no va. ¿Y qué tiene? ¿Y le gustaba a usted? Me encantaba mucho Enrique Iglesias. También usó el suéter así, sí, largo y aquí todo. Trae, pues mira, tengo un lunar. Ah, se lo tatuó por él. Enrique Iglesias. Se lo tatuó por él. Sí. ¡Qué perra! Por su papá, no soy burra, no soy una perra, soy burra. No, oiga, en el ambiente LGBT, el que perra es como que chido, o sea, como... ¡Ay! ¡Qué! Dale, bendito, como que qué perro el altar.
Ándele, como que. ¿Qué perro Dios? Bonito, ¿qué perro? ¿Qué perro Dios? ¿Qué perro la Virgen? Ay, ¿verdad? Sí, o como para cuando hacen las pastorelas. El 12 de diciembre me la están dejando bien bonita la guadalupana. O las danzas, mira qué perra le salió la ¿qué danza. ¿Qué perro el matachín? Ándale, o cuando el matachín está muy perro. ¿Qué perro el danzante? El danzante. La bonita tradición. Tenso Nancito, Nancy, hey, Nancy. Desde el cielo una hermosa mañana. Me gusta mucho la versión de Alexander Acha. Me gusta mucho. ¿Y qué fue lo otro que cantó? ¿Es algún es idioma? Es un rezo en idioma indígena. Gwen Tonansi, Tonansi, Gwen Tonansi. Ah, qué significa, fuerte. Viene la Virgen del Cielo, viene la Virgen a mí. Ay, qué bonito eso, oiga, qué bonito. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Están llaman, marcando. Llaman. A ver, espérenme. Aquí está la historia, oiga. Dice, anónimo, palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Según Elisa López, 21:33. ¡Ay, oiga! ¡Hola! Oiga, no, pero era anónimo. ¡Ay, perdón! ¡Era anónimo! Perdón, dice, hola, Turbo y Burrita. Esperando que se encuentren de la mejor manera, les vengo a contar esta historia de chisme religión. Chisme religión, me gusta cómo se oyó. Cuando iba en la prepa, estudié. ¿Qué? Ah. Oiga. Ande. Lee muy parecido a la burrita. Es que la veo. ¿Por qué me pega? Tengo la mano muy pesada. Sí, oiga. Es que la veo, se me pega. Ah, ok. Bueno. Cuando iba en la prepa, estudié en un colegio católico. Como buena niña, bien. Pertenecía al grupo de la religión del colegio, por lo que tenía las llaves para entrar a varias partes del colegio. ¡Qué fuerte! En una de esas, pues me fui con un amigo a la capilla, donde me puse de rodillas para hacer el acto pasional. ¡No! Se fue a confesar con un amiguito, ¿verdad? Quiero creer, oiga, por lo que entiendo. Obviamente el intendente nos vio y nos acusó. Saludos, Turbo y Burrita, les mando besos y muchas bendiciones. Amén. Se confesó con una... No, pero... le veo el mal. Si un amiguito la confesó, pues no le veo el mal, ¿verdad? Pues, pero dice que el conserje los acusó. ¿Pero de qué? Dice... En una de esas me fui con un amigo a la capilla donde me puse de rodillas para hacer... ¡Ay, no! Le di unas... ¿Qué pasó? Le di unas fanfis. ¡Usted no puede decir eso! ¿Cómo fue? ¿Y usted cómo sabe que se le dice así, la chaviza? ¿O si dicen los huercos? ¿Dicen los huercos unas fanfarrias? ¡No, oiga! ¿Unas fanfarrias? ¡No, oiga! Pues mira, si estabas dentro de la capilla, que es casa del Señor, que es mi esposo Dios, sí te tuvo que acusar. Ok. Si el acto fue fuera de la capilla, no te sientas mal. Ok, no, pero sí fue adentro de la capilla. Sí, hay que pasar con el párroco a pagar una cuota de recuperación. Oiga. Van a ser 700 pesos más 3 Aves Marías, un Padre Nuestro y una canción del granito de mostaza. ¿Y eso es para? En TikTok. ¿Y eso es para? Para que te perdone yo. Ok. ¿Usted? Sí. Si me los están escribiendo a mí es porque yo quiero que las perdone. Ah. ¿Y una cuota de recuperación? Oye, ¿y usted canonizada? En eso andamos, Turbulencia, andamos ahí organizada. Pero se ocupa morir, ¿no? No. ¿No? Lo nuevo va a ser la canonización en vida. Ah, ok. Ya ando pagando el moche con López. ¡No, oiga! López Obrador. En el Vaticano, di. Con López Obrador. Mire, le tengo otra historia para que usted la lea. Anónimo. Yo ando un poquito indispuesto. ¿Indispuesto? Sí. ¿Eres hombre? Soy Turbo. Ay, es que me sacan a veces de onda los chavos. ¿Por qué? Pues te ves así como muy femenina. Te pareces a una drag de Mexicali que se llama Mozo Queen. Ay, ¿a poco me parezco? Sí. Ella tiene rostrazo. Sí, te pareces mucho. Anónimo. Aquí mi historia religiosa. Dice, Don Oscar 2019. ¡No, es anónimo, oiga! Versículo 2019. Anónimo, del libro de Jeremías. ¿De dónde saca el versículo, oiga?
20:19. Esa es la hora, oiga. Ay, perdón. Esa es la hora. Perdón. Dice, aquí mi historia religiosa. De cuando me corrieron en la iglesia por ser gay y una semana después un sacerdote me tiró la onda. Es que siempre pasa eso. Yo conocí a uno que era sacerdote y ahora trabaja en un antro gay en San Luis. ¿Quién? Uno, un chaparrito. Ah, el de Pauli, ¿verdad? ¿Y usted cómo sabe? Una vez me lo dijiste. ¿Yo? Sí, me acuerdo. Pero sí la acabo de conocer. Vamos a leer las historias. Pues resulta, resalta y rebota que yo ya tenía como 10 años en un grupo juvenil en una iglesia muy famosa de Las Puentes. Eso es Monterrey, ¿eh? Esto es en Monterrey, un grupo juvenil. San Nicolás. ¿Usted conoce grupos juveniles? Sí, conozco Lemongrass, conozco Kudai, OV7. ¡No, oiga! ¡Grupos juveniles de iglesia! ¡Ah! No, pues casi no me meto yo en eso, están más los padres con... Yo estuve en uno que se llama Impulso. Impulso, donde venden impulso, zapatos. Impulso, impulso. Bueno, vamos a seguir con esto. Dice, en Las Puentes, eres Nicolaita. Y los últimos 2 años fui el coordinador del grupo. En ese entonces salía con un... ¿Con qué? Salía con Ampón, que comenzaba a tener actitudes medias extrañas. Y cuando decidí contarlo, se puso un poco violento. Y hasta me llegó a amenazar con un cuchillo. Ay, no, eso ya es violencia. Aquí ya entra el MP Turbulence. ¿Cómo? ¿Qué fue lo que dijo? Aquí ya entra el MP. Ok. Mr. Párroco. ¿Qué es eso, oiga? Es el señor, el párroco más grande que tenemos aquí. Ok, yo okay, creo. Próximamente okay. Puede venir al canal. Nuevo personaje. ¿Cómo le vamos a hacer? No sé. Don Chema. Puede ser Don Chema versión. Dice, ¿qué? Y hasta que me llegó a amenazar con un cuchillo. ¿Qué? Con un cuchillo cebollero, dice. Ah, es el cuchillo cebollero, es el que es como más ancho. Cuchillo cebollero y el hay otro. Cuchillo de hacha. Cuchillo de pa el chile. El de diente, el de para la carne, ajá. Y el de para los hot cakes. Muy bien que especificaras, hermana. Muy bien, un aplauso para él. Un aplauso para el cuchillo cebollero. Para que no lo dejara. Entre sus amenazas, el vato comenzó a publicar en Facebook que teníamos una relación. Y los sacerdotes de la iglesia se enteraron. Y me mandaron llamar para decirme que por ser gay, ya no podía coordinar el grupo. ¿Real? ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte que los padres anden en el Face! Dice, eso es lo fuerte. Pero si tienen Face. Sí, pero no para andar haciendo eso. ¿Usted tiene Face? Sí, pero y andan de chismosos, ¿verdad? Solo lo usamos para transmitir el rosario. ¿A poco hace transmisiones del rosario? Misa. ¡Ay, qué padre! Transmitimos, ¿no?, la misa y el rosario. En Instagram es lo de hoy, ¿eh? No le sé, hija, a ver si después me das una lección. Le doy una clase, le doy una clase. Publicar en Facebook y me mandaron llamar para decirme que por ser gay ya no podría coordinar el grupo. Ya lo había leído. Que porque iba a decir las mamás. ¿Qué? ¡Qué fuerte! Que porque ¿qué iban a decir las mamás de los chavos del grupo? Yo le comenté que la mayoría ya sabían, pero que no decía abiertamente que era gay. Porque gay, oiga, que gay. Era gay. Porque yo sabía que eso no lo aceptaba la iglesia. Ya lo aceptamos, hijo, ¿eh? Que inclusive iba a confesarme... ¿100%? Un 80. Un 80, ok, un 80. Ok. Pero hay iglesias LGBT. Somos iglesias eco-friendly. Ni se llaman así, se lo acaba de inventar. Así lo se llaman. Eco-friendly. Para empezar, friendly son como amistad. Reuniones donde no hay eco-friendly es que ayudamos el ecosistema. Por ejemplo, el agua bendita. Hay iglesias exclusivas. El agua bendita que usamos es con la misma que lavamos los trastes. ¿Cómo? La reciclamos. Por eso somos una iglesia eco-friendly. Ah, ok. Dice, ok. Sin. Un chiste viejo. ¿Dónde me conocieron? Dice, padres, no se enteran. ¿Qué? Ya se perdió, oiga. Ahí va. Hola, burrita. Ah, no. ¡No, oiga! Resulta que fui a un balneario. ¡No!
porque dije eso, ¿verdad? Dice que era gay porque ya sabía que no lo aceptaba la iglesia, que inclusive iba a confesarme a otra iglesia donde no me conocieran para que los padres no se enteraran. La turbio... ¿Qué? La turbo viene cuando yo... ¡Ah! ¡Lo turbio bien! Dije, eres amiga del muchachito. ¡No, oiga! Por eso me saqué de onda. Dice, lo turbio viene. Cuando... Ahora me van a empezar a decir turbia por su culpa. Sí. Lo turbio viene cuando yo le cuento a un amigo sacerdote que tenía en otra iglesia. O sea, como que a él le gustaba ir a muchas iglesias. A muchas iglesias. A ir a contagiar el homosexualismo. No, oiga, eso no se contagia. Sí, sí. Sacerdote que tenía otra iglesia y su primer comentario fue, no te preocupes, vente a mi iglesia y acá creamos otro grupo igual. Y tú lo coordinas. Yo lo vi todo normal hasta que un día por inbox me confesó que siempre le había gustado y que quería tener... ¡show completo conmigo! ¡Qué fuerte! ¿Qué es eso de show completo, hermana? Show completo aquí en el canal es cuando se hace el acto... no se vaya a molestar. No, no, no. Cuando es el acto sexual completo. Ay, pero usted no puede tener shows completos. ¡Recórcholis! Usted no puede tener shows completos. Vamos a decirle mejor rosario completo cuando yo esté presente. Ok, rosario completo. Okay. ¿Y pero cuando sea animación? No, un novenario y cuando sea animación, rosario. Ok, ok. Ya si es grande, peregrinación. Misa de 7. Misa de 7 o misa de 12. Si es con alguien de 19, misa de 12. Oh, sí. ¿Y si es alguien adulto? Misa de 8, porque ya nada más van los viejitos. ¿Y si ya es como una orgía? Peregrinación. Retiro. Un retiro espiritual. Ay, quisiera ir a un retiro espiritual. Ay, sí, llegaba que te lleven a alguien y te hagan llorar. Se antoja. Dice... La turbo vio. Ah, no. ¡Otra vez! Yo lo vi todo normal. Conmigo. Y yo quería tener show completo. Y yo quería tener peregrinación completa. ¡Ay! Con él. Iba a ser con tantos. Y me comenzó a mandar el pack. ¿El pack? ¿Qué es el pack? Pack, hermana? Ah, o sea, es que ahorita en la chaviza se utiliza que cuando mandas una foto de tu cuerpo sin censura, sin ropa. ¿Le llaman pack? Yo le acabo de mandar el pack a un padre. ¡No, oiga! ¡Usted no debe hacer eso! Le mandé mi mano porque tenía el dedo chuequito. No, pero habló de las partes íntimas. ¡Ah! ¡Recórcholis! Eso. ¡Chin, chin, churris! Dice. Y que quería tener el show completo. La turbo vino cuando... ¡Oiga, ya! Perdón. Y en mandar el pack. Yo en ese entonces, pues todo inocente y entregado a la iglesia, okay, pues me negué al show y le dejé de hablar. Cabe resaltar que el padre era de la orden franciscana, de esos que hacen votos de obediencia, pobreza y castidad. Y aún así andaba de caliente. Ahorita sé que Lampón está en Roma con el Papa... Y por allá ha de andar de caliente. ¡Qué fuerte! Desde ahí ya no volví a ir a la iglesia y cuando escucho a alguien hablando mal de la comunidad LGBT, okay, escuchándose en la religión, siempre les cuento esta historia y les digo, si sus representantes, que se supone que no deben tener relaciones sexuales, andan teniendo shows completos con hombres, todo lo demás que me vengan a decir son... No puedo decir esa palabra. A ver. Son fanfis. Son fanfarrias. Mafufadas. Fanfarrias. Fanfarrias. Saluditos, Turbulence y Burri Católica. Ah, le mando saludos. ¿Qué es vas eso? Vas, una bendición. Ok. Vas a rezar dos Padres Nuestros en inglés. ¿Eh? Sí. ¿Cómo es en inglés? Father Our. Father Old. On the scale. Off the scale. Después te lo cuento ya bien. Ok. Vas a rezar tres Padres Nuestros en inglés. Me depositas 1,500 y con eso quedas al lado. Pero él no hizo nada malo. Pero él la escribió. Fue al revés. Pero él la escribió. Pero el padre, que la escribe la paga. ¿Y el padre que está en Roma? No. El padre allá está muy bien.
Él está haciendo sus ¿qué? Sus castidades. ¿Somero? Oiga, pues le voy a... ¿Bueno? Ay, es que tengo un problema porque o escucho o hablo. ¿Bueno? ¿Sí? Sí, no me digas. No me digas. No me digas. ¿Qué pasó, hija? No me digas. No me digas. Pobre católica, ¿qué pasó? No me dijo. No me digas. Che chiste, viejo. Este chiste el productor desde hace mucho. Lo quería sacar. Pero aquí cumplimos. A él le encanta el Chavo del Ocho. Mire, con esta gorrita le voy a hacer un traje del Chavo del Ocho. Ay, sí se parece, ¿eh? Se siempre parece anda poquito. Con las mismas garras. Bueno. ¿Otra vez? Sí, Madre Superiora. El rezo. Ay, sí. Ahorita voy para la Capilla Celestial. Gracias. Chao. Bueno, pues me voy a ocupar. ¿Qué pasó? Me voy a ocupar, Turbulence. ¿Cómo que se va a ocupar? Voy a rezar. ¡Va a tener rezo! Pero es que no puedes entrar ese rezo porque es un rezo muy fuerte. ¿Cómo es un rezo fuerte? Nos encueramos todas. ¡Ay, no, hija! ¡Invite, GPI! ¡No! ¡GPE! Pero es que Dios quiere ver a puras mujeres. ¡Ay, oiga, no! A puras mujeres de verdad. Yo soy mujer. Se te va a salir el cheto de... ¡No, oiga, no! Bueno, vamos. No, ahí me esperas afuera. No, yo la dejo, yo la espero. Ok. Ok. Bueno, ahí me esperas afuera. Pues despídase de los zampones. Muchas gracias, burricatólicos, por haber estado en este segmento, le podemos llamar, ¿verdad? De la palabra de Dios. Pues nada más fue mi invitada por hoy. Ah, yo pensé que ya me iba a quedar aquí, Turpulence. Pues no sé ya qué. Había pedido los días en el seminario. ¡Ah, mire! Con el padre Poncho. Pues que ellos lo decidan. Bueno, decidan si ustedes quieren que tenga una breve aparición en el canal de Turbulence y mi hermana la burrita burrona. Ok, ok. Bueno, yo mire, ¿qué le parece si los zampones dicen que sí, que el próximo capítulo con usted sea que los confiese? Perfecto. ¿Qué le parece? Me parece perfecto que confiesen algo muy turbio. Ándele. Si no estoy yo, puede estar la burrita. Ella ya está autorizada para perdonar. Bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Ay. Pero ahora que estamos aquí, le quiero decir algo. ¿Qué? Si me ve así cabizbaja y un poquito tranquila. Es porque andas bien afteriada. ¡No, oiga! Sí, el marranero que hiciste en lujuria. ¡Oiga, cállese! A ver. Es porque le tengo que dar una noticia a los zampones. A ver. Y pues también a usted. Te escucho. No está la burrita, pero al ratito le voy a llamar y le voy a decir. Pues que este es nuestro último video de nuestra temporada. Nos vamos a tomar un descanso y ya luego volveremos. Pues que sea lo que Dios quiera. Pues que sea lo que Dios quiera. Nomás con que venga bien. ¿Mande? Nomás con que venga bien. Pues con que todo venga bien. Entonces, pues esperan para una segunda temporada. Tú dale, pay. Nos preparamos y toda la cosa. Perfecto. Ok, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos dieron, de verdad. Estoy súper contenta y la burrita también. Nos la pasamos muy de lo último. Muy a mi nivel. Y a mí me encantó haberla conocido. A mí también. Pero ojalá la segunda temporada me invites. Ahí la invito, ¿ok? Muchas gracias, Turbulence. Pues yo soy Turbulence Dracui. Yo soy Burri Católica. Y pues los esperamos dentro de un tiempo en nuestra segunda temporada. Ni modo. Les mandamos un beso, cuídense mucho, champones. Que Dios los bendiga, hijos. Hasta la próxima. Amén. No tiene que decir amén, solo hasta la próxima. Amén. Bye. Amén. Bye, amén. ¿Quién es amén? Amén, así se dice todos los rezos, Turbulence. Amén. ¡Turbulence! Yeah. Ya llegaron por mí, oiga. Ándele. Gracias, cuídese. Esta niña viene bien ramona. Qué bárbara. Y bien. Anda en short ni trae medias. Y como el viento bien abultado, ha de haber tomado mucha coca con gas. Pero bueno.